Mira cómo la agarraste vos para la cara. No, pero ella también es abusiva. No, pero yo solo la agarré porque la mera mano es mía. La agarra hasta que no le tortee la cara. Mismo trabajo que me rolé la cara. Es que la tuti chiquitilla, bueno, lo que pasa, tú tienes que poner un alto también. Porque si no, la tuti te puede. O sea, de que te da riata, te da riata. ¿Y le doy riata? Pues eso es lo que yo digo. Ya ven, no hay necesidad que la defienda. Entonces el corte chute. ¿Y por qué corte te no, no, mira que como la agarró, pues. No, y así la pero mira, pues, la voz. Mira, pues, cuate. A ellos así les gusta vivir. No se puede meter uno. A ellos sí les gusta vivir, porque mira la tuti le pega el zóculo y zóculo la agarra, o sea, es en sí que ya les gusta vivir a ellos, porque ¿cómo vas a creer vos que vas a estar en una relación? Y si no te gusta que te peguen, tienes que respetar. Uno también a recoger la playera, vos. Hoy con manguero. Va a tronar a manguero la cara. Tienes razón, a mí no. Ni qué corazón. No me digas corazón, tío. ¡Hasta que está hombre! ¡Está bueno! ¡Hombre, el zóculo! ¡Pasame, pues! ¿Por qué? Mira, mira, bien, Bingo sabe que no, el cuate a Zóculo no lo quiere. No lo quiere. Por ah, por cierto, Zóculo, vení, vamos a aclarar algo. Va. Zóculo dice. Vení para acá. Va. No, hasta me voy a sentar yo. Vaya. Zóculo. Ajá. Escuchá, pues, cuate, porque yo ya grabé ese video. Zóculo, ¿verdad que vos dijiste de que como vos fuiste el que llevaste a Doña Marta lo de la escritura? Ajá. Ah. Va que vos dijiste que solo la Tuti y la Sonia están metidos en escritura. Sí, eso es. ¿Cómo se llama? El cuate ya no, ¿verdad? Que ves. Ahí está. Ya ves. Ah, pero pongamos a mi no, mamá. Wey, mi mamá ha dicho. No, ya está, mi mamá. ¿Por qué la Porque vos le vendiste todas las vacas a mi papá. Espérate. La misma secretaria le dijo doña Marta, le dijo, disculpe doña Marta, le dijo. Pues pongamos si su hijo lo quiere vender, no puede. ¿A quién va a dejar de heredero? Dijo, si solo mis dos niñas, le dijo nada más que era ella y la Sonia. Entonces, y el otro, como solo por ahí anda, dijo, pero sí le voy a dar su pedacito ahora al otro, si no cachó nada. Le dijo. Y Rolando, ¿sí? Toda la vida sí lo ha dicho. Si no pregunto doña Marta, delante de ella puedo decir que lo mismo se dijeron. Que yo no quiero herencia en nada, cuate, yo cuando me muera ni mierda me muero, yo aquí estoy alquilando. ¿Cómo se llama? Ya le dije ya. No, cállate vos. Solo con su amenaza. Es que doña Marta dijo, ella también, yo estaba en un video que ella dijo, ¿sí?, de que ella había heredado las dos patojas hembras que tenía ella. Ella pero que no tuviera marido, dijo ella también. Pues ella no dijo que tuviera marido, no tuviera, no, que dijo, la que le dejé fue a la Sonia y a la Mimi, dijo, a la Noemí, dijo. A ella todas las dejé yo. Y el cuate no creía no, que ellos pueden comprar y el hacer. El cuate dijo, no, yo lo escuché. Dijo, lo único que dijo, alguien da fe o legalidad sobre los papeles. Entonces ahí fue donde yo puse mi despedida. Oh. Yo estoy. ¡Ah! 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 Pero, que ahí va, viene el porque pedido, el licenciado dijo nada más que alguien que estuviera como testigo. ¿Quién testigo? Así solo ella y mi mamá y yo. Y por eso ahí vos te apoderaste, va. Yo no me estoy adueñando. Yo no me estoy adueñando de nada. De una vez que nada más solo di fe no. Y te, ya te estoy diciendo. Tranquilo, Morena. Tranquilo, chaparrita. Va que yo no di mi DPI porque quería herencia. ¿Ya? No, que te lo pidieron a vos. Pues sí, a mí me lo pidieron. Y el cuate dijo de que eso no era cierto y que él no había escuchado porque nosotros le dijimos. Y dijo de que, porque nosotros dimos que vos lo dijiste. Vaya, ahorita entré. Y dijo él, no, yo lo escuché y si hubiera estado ahí se lo hubiera dicho conmigo. Yo sí escuché eso. Va ahorita entre 15 días, pues tiene que ir doña Marta a ir a ver los papeles, porque son como 4 veces que tiene que ir, ya vamos 3. La última va a ir, anda a oír lo que dicen ahí entonces. No la cuarta, no momento va. Pues sí, para que crea el cuate. Rebelino, ¿cómo se llama? Zócul. Va a decir. Ah, es su día de que Zócul va a vivir. No, pero que vos lo estás amenazando. Si le pasa algo a Zócul, vos te va a ir. Pues sí, por eso, no va a permitir que uno no le ha costado costearme. El que le costó la parcejo a mi papá. Pero mira, pues, cuate, si tu mamá no te quiere dar a vos, ya no puedes hacer nada. Incluso aparece otro. Tengo que estar peleando el lugar de mis hermanos.
otro por eso, otro dueño. ¿Qué hermano? ¿Vas a tener que compartir a la Nati como hermanos de sangre también? Vaya, y la, llegó la Natalia también que quiere herencia, ahí sí yo no tengo nada que ver. Como dijo aquel, como dijo Roma, yo me lavo las manos, yo solo serví el testigo. Con Alto ya no hay nada que ver porque ya la Tuti ya tiene su terreno, pero, ya Sóculo, tiene el terreno vos también. Entonces prácticamente la herencia ya está, ya la repartieron, digamos. Ya está repartida. Ah. Oh, no. Solo o sea, solo la Tuti y la Sonia. Sí. Ya te rayaste, ya solo falta la de membración que se llama, que este es tuyo, de ahí para allá, y ya se le saca nuevas. Pero ya está como firmado que a ellas dos les corresponde, ajá, nada más. Nada más. Eso tengo entendido. Únicas. Yo lo que dijo doña Mati, por eso se lo yo explicaba. De la, eso es lo de la parcela, va. Ah, lo de la parcela, pero aquí sí dijo que les iba a dar aquí a... Ya en el sitio, no, pero ya está firmado, China. Está firmado. Ya no hay nada que hacer. Todo está firmado ya. ¿Y qué eran papeles diferentes? Mira, pues, doña Marta fue a arreglar los papeles. Y cuando van a arreglar los papeles, obviamente que ella tiene sus hijos. Pa. Entonces a ella le dijeron, ¿a quién le desea usted heredar la parcela? Si son cuatro personas, entonces ella dijo, yo la voy a heredar la mitad a la fulana y la mitad a la otra fulana. Entonces ella dejó en blanco al cuate y al otro hermano, va. Porque ella sabe si razones tiene o no se va. Pues ahí es problema de ella. De ella. Vaya, ves, cuate, que no era mentira lo que nosotros te dijimos. Están claros, yo no estoy claro que yo no tengo arte ni parte de terreno ni nada. Todo modo, si me pasa algo, ya pero al menos ya diste la firma. Sí, sabemos bien que... sí, ¿cómo? De que yo tomo terreno, no sé. Un favor hiciste, de que... Pues sí, y porque... Y además que... Dio un favor, pero salió beneficiado. Ya, dos pues, dueños había. Al menos están beneficiados. Y vos fuiste el que moviste ahí todos sus papeles. Sí, al menos que como veo yo, porque realmente mi amor es la única de ahí. ¡Chino, mira! Si hago huecadas, no me cagan, güey. Mira, ya viste. ¿Quién están hablando? Uy, no sé. Yo estaba ahí parado para la madre cuando sentí para... Yo eso sí no, güey. Pero ¿por qué no hablas bien? Pero si estamos hablando aquí, ¿qué es, güey? ¿Qué pasó? Decilo. ¿Qué herencia? ¿Qué es? ¿Vos, hombre? Habla chino, mira cómo está jugando aquí el boss. Pero que sea la última vez, muchachos. ¿Qué es eso? Ese fue el manguero, hombre, yo lo vi. Dios. Solo se levantó así, mira, y te lo que pasa que vos crees que mi conversación... Ah, esto, putado, como que si yo fuera de la otra banda que le toca a uno para el huevo. Chino, no sé quién juega, no sé quién juega. Chino, no, mira, rola ahí. Para la mierda, rola, vas a agarrar, mira ahí, vos así le haces. Una vez así, huevo, no. Eso fue solo una. Va, pero vos así le haces, ve. Pero mira, vamos a. Ese no es el tema que estamos tocando. No, nosotros estamos grabando aquí, hablando con nosotros. Cosas serias, pues, que realmente. Que así dijeron en el. En el INTA, pues, que solo dos dueños iban a dejar a llamarte. Si razón tuvo ella, yo no tengo la culpa. Y a veces el cuate, yo siento que él piensa que nosotros también estamos prometiendo. Pero la realidad es eso. Incluso ellos no le creían que era la esposa del dueño. Porque le dijo, entonces va a traerme la función, aquí está. Sáquele fotocopia y me saca una copia original de lo del casamiento que han tenido ustedes. De, matrimonio, pues, acta en matrimonio, y empezó un papelero, así, se sacó el amunio, y ahí fue donde ella entró, porque habían dos dueños más. ¿Quiénes eran? Si no quisieron dar explicaciones. Con ella eran tres, ya. Pero sí, a ella sí se lo dieron. O sea, a que después sí. De doña Marta había más que quería pelear ahí. Habían dos dueños más, que ya estaban en trámite. Ya estaban más que todo eso, otra persona, el nombre, pues, de la... Pero ahí el que llevara la distinción era el que... Ajá. El que se le creía, va. Cabal. Y como si el cuate, vos si no crees, pregúntale a tu mamá, va. Así pues, te hablas sí. Calmadamente. Oye, mire, mamá. ¿Ya crees o no crees? No creo nada. Cuando vaya a ver la calle, va a estar esposada. Como le digo que en estos días va a haber otra reunión. Ay, Dios, ahí en el INTA. Saco machetada, le dice lo tiene que ir él con su mamá, yo ya no me voy a hacer no, presente. No, vos, Rolando, el cóculo, no. A mí y a la Sonia le dejaron. Pero lo mismo, tú no te va a dejar mi mamá. Vos sos mujer de la ley. Pero mira, pues, cuaca. Ya, tu mejor vida no me saquen de onda. Pero si yo le quiero dar un cóculo de hoy, si no, no. Oí, cuate. Cuate, dice. Cuando quieras gozar ahí vivo, ahí dice. Pues. Ahí será. Ajá, de una vez. Entramos bien en chisme. No, cuate, muchachos, de los bravos que lo van a poner, cartaja, va a morir de las tos que tiene. El guayacolato es bueno para las tos. Ah, la cuate, se está chingando, más eso. No, el guayacolato está a base de morro, pues. Aceite de tiburón. También, o inyecciones.
Ajá, mejor. O emulsión de Scott rápido, pues, también va. La manteca de Lo que cuate piensa que yo le dije allá y no, a mí sí no pensó que yo lo estaba molestando. No, pero sí me recordaba porque vos lo dijiste en un video, lo dijiste. Sí, ahí tiene ella su folder, ahí aparece todo y ahí vas a leerlo, ahí vas a ver. Sin estar llamando a gente. Vos cállate, te voy a decir ya. Porque de todos modos, si uno le pasa algo, pues uno ya sabe. Sí, porque amenazar ya es otro rollo, ¿va? Otro rollo más grueso. Qué cosa seria. Sí, ma. Que tal vez ni uno ni va a alcanzar nada y van a dar voltegame. Así no, hermano. Voltegato le dio en la cama. Mira. Para la cara. Tengo que borrar las canillas, chumpipe, vas a ver. Pues si vos ya habías visto a Vivi. Yo escuché, sí, porque sí. Fue un video que se grabó cuando nomás pasó todo eso. Entonces yo sí me recordaba de que... Se enseñaron los papeles cómo iban en orden. Sí, yo escuché eso. Bueno. Ya está aclarado eso, ya el cuate ya está enterado más que todo, que no le toca ni un pedazo a como está confirmando el zóculo, ¿va? Es cierto. Quiere ganas, mucha. Pero ahí esa fue decisión de doña Marta, ¿va? Y pues... No, y es que en sí... Lo que te tocaba fue trabajar y agarrar tu lote, más seguro. Lo más seguro es lo que uno trabaja y lo que uno se come. Más seguro es comprar tu lote, lo vas por poco y así es como se van logrando las cosas. Y uno puede decir, es mío y me costó. Ajá, pero así no. Es cierto. Está jodido, dijo. Pati, ¿estás escribiéndome? Él me mandó un papel de la agencia de la moto. La placa. Mira qué hace, qué pajas son, dice, ¿ya viste? Bueno, entonces nos vamos a retirar y a ver qué pasa. A ver qué pasa más adelante, vamos. Bien. Pues.